Esto está un poco sucio. Este escenario es un poco feo, puede ser. Yo creo que no. Hola, muy buenas a todos. Hoy desde Espacios traemos un vídeo un poco diferente a lo que venimos haciendo hasta ahora, pero es que se acerca una fecha muy importante para nosotros y ese es el Black Friday. Si estás viendo este vídeo meses después, guárdatelo para el siguiente. Al final el Black Friday no deja de ser un evento como cualquier otra campaña de Navidad, rebajas de verano, Reyes Magos, lo que sea, pero en nuestro caso dura solo una semana y es donde más descuentos y chollazos solemos ofrecer a los clientes. Por eso en este vídeo os queremos dar 5 consejos a tener en cuenta para comprar en este Black Friday si ya es de oficina, pero también estos 5 consejos lo puedes aplicar a cualquier otra tienda o producto que quieras comprar. Como primera recomendación os diré que hagáis una investigación previa. ¿Con esto qué me refiero? A que días antes tengáis una lista detallada de todos los productos en los que estéis interesados en hacer la compra, porque muchas tiendas, como es en nuestro caso, tenemos stock limitado y sobre todo aquellos productos que son más demandados pues se van a agotar antes y tienes que darte prisa. En nuestro caso, las sillas que más se venden o que más demanda tienen, por si queréis ir apuntando, son en este caso la Espacio Asmara, que tiene todos los mecanismos necesarios que la hacen destacar por su ergonomía. También es muy demandada la Euromofa Ankara, algo más simple pero más económica también, y por supuesto cualquier silla de la marca Actiu, que es reconocida como líder de mobiliario de oficina en España. En esta marca podemos encontrar tanto la silla Actiu Trim, la Stay, la Teneca Flex, entre otras. La segunda recomendación que os quiero dar es relacionado con el presupuesto. Al final el Black Friday es una oportunidad perfecta para renovar tu espacio de trabajo con mobiliario nuevo y ergonómico a un precio que no lo tienes durante el resto del año. Por eso es muy importante establecer un presupuesto claro antes de hacer la compra. Resumiendo, que no derroches a lo tonto. Este punto va muy ligado al primero de la investigación previa, porque además también se puede hacer una investigación de cuánto dinero nos queremos gastar, pues comparándolo con otros precios de otras webs, etc. Como tercer punto, recomendamos, sobre todo en estas fechas, comprar de manera online. Evita las aglomeraciones que se puedan dar en cualquier tienda física, sobre todo si estas están ubicadas en el centro, y además en la web puedes tener más variedad de productos y más información detallada que en tiendas físicas pues no nos pueden dar. En la página web de Espacio puedes comprar la silla de oficina filtrando tanto por peso, altura, rango de precio, características que quieres que tenga la silla, y así encontrarás tu mejor opción. Si no, siempre tienes la opción de preguntarnos por WhatsApp o por chat, o incluso venir aquí a nuestra exposición que te atenderán personalmente. En este caso no suele haber mucha aglomeración en cuanto a gente porque nos encontramos ubicadas a las afueras de la ciudad. Algo también muy importante a destacar de nuestra página web es que tenemos una entrega express de los envíos, es decir, la silla, si realizas la compra antes de la una, se te puede entregar en 24 horas. Asegúrate también de tener buena conexión a internet, que nos conocemos. Como cuarto punto, ten muy en cuenta las reclamaciones y devoluciones de la página web o de la tienda donde vayas a comprar. Es muy importante que leas los términos y condiciones que te ofrece esa empresa y que sobre todo te ofrezcan una buena garantía del producto. Nosotros en Espacio tenemos una garantía de 3 años más la duración que pueda dar a esa garantía la propia fábrica de la silla, y tema devoluciones, damos un total de 14 días para que puedas probar la silla en tu casa, y si no te convence o no estás satisfecho, la puedes devolver sin ningún problema. En este punto te puede además ayudar mucho revisar las reseñas que tenga esa página web o esa tienda, y además también te puede dar una información extra sobre el producto y si tiene un buen rendimiento. Y nada, este último punto es muy general pero también muy importante, y es que simplemente estés atento a todas las novedades. No solo existe el Black Friday, mucha gente alarga el Black Friday un mes o tienen un pre-Black Friday y después siempre llega el Cyber Monday, por si se te ha hecho bola el Black Friday. Por eso te recomendamos estar atento a las redes sociales, que puedas echarle un ojo a la página web todos los días por si ha cambiado algo o ya está disponible ese producto que pensabas que no ibas a tener suerte. Suscribirte a la newsletter o a la propia página web, donde muchas veces se crean alertas para poder ir informándote por correo electrónico de todas las ofertas o chollos que hay en ese momento. Y nada, con esto se acaban todas mis recomendaciones, espero que os sirvan de ayuda. No olvidéis suscribiros a nuestro canal, seguirnos, sobre todo en este Black Friday, y nada, que compréis con cabeza, sobre todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Empieza el... Un poco de desengrasante en esa puerta. Dar más golpes, que no se escucha. Es que es muy heavy.